Bien, nos hemos pasado largamente el tiempo, pero era para generar suspenso, porque ahora vamos a conocer la nueva casa de Karen Schwartz, que se ha mudado. Miren ese estudio. Beto, estamos tan lejos y a la vez tan cerca. Nos han separado, Beto. Estás nos arriba, han cambiado de estudio abajo. Porque, claro, ya progresaste, ya tienes casa propia. Yo sigo en Frecuencia. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, te he extrañado en realidad. ¿Estás segura? Muchísimo. Mira, te voy a mandar un beso así. A ver, uy, qué rico. Bien, la hacemos corta porque ya me comí la mitad de tu programa. Así que adelante, buena onda, buenas vibras y felicidades por el nuevo estudio. Un beso, gracias, Beto. ¡Chao! Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo feliz. ¿Les gusta la casita? ¿Sí? A ver, empezamos por aquí. Y vamos bailando, el taco. La verdad que yo feliz, los extrañé horrible, 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 pero en realidad las notas están cada vez mejor. A la cabeza, Ale. Ale, sí, Ale, nuestra productora con los reporteros, los camarógrafos. Mi pitufo, chicos, ¿cómo están? Y un beso para mi casa Frecuencia Latina. Así que empezamos con todo. Y obviamente, ¿con quién vamos a empezar? Pues con Susy Díaz. El viernes llegó a su fin los días de Susy y nuestra rubia lo vi desde el primero hasta el último día y está más que feliz con el éxito de su reality.